Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Pues aquí estamos en ¿qué hubiera pasado si Freezer y Cell fueran buenos? El capítulo 2. Así que vamos a verlo. Bueno, creo que esta es la intro que viene en el capítulo 1, así que voy a adelantarlo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí está de Bugotenk Z. A ver, aquí es, ¿vale? Vamos a dejarlo acá. Hola chicos fanboys de Bugotenks, ¿cómo están? Fanboys, ¿eh? Fanboys de Bugotens, o sea que son ultra fans. Espero que bien. Hoy les traigo la segunda parte de ¿qué hubiese pasado si Freezer y Cell fueran buenos? Bueno, me estoy dando cuenta de que esta teoría está dando mucho que hablar y antes de empezar, quiero presentarles a mi invitado, el señor Bugohan. Hola chicos y muy buenas a todos. Bueno, ok. Esta es su versión de Buu más fuerte, por si acaso, ¿eh? El Super Buu Gohan. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy me presento por segunda vez ante ustedes como el Super Buu más poderoso, y como lo prometí en la parte anterior, hoy les traigo a mi sucesor acompañante, el Fantasmita Buu Gohan. Bueno, presentate, Fantasmita Kamikaze. Hola, muy buenas a todos, amiguitos youtuberos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy yo, el Fantasmita Kamikaze Buu Gohan, me presento como el mejor amigo del Fantasmita Kamikaze Buu Gotenks y del Fantasmita Buu Picoro y del Fantasmita Buu Gohan. Bueno, en total es el fantasmita de todos los bus, ¿vale? ¿Vale? Ok, de todos los bus del Super Buu Gohan, del Super Buu Gotenks, del Super Buu Picoro. También creo, ¿no? Debe ser, bueno, seguimos. Y bueno, está de más decirles que se suscriban al canal Bugoten Kusu y denle like a este video. Bueno, les paso con el señor Bugohan. Bueno, gracias por presentarte, Fantasmita Bugohan, y bueno, sin más que decir. Aunque le han puesto una voz al, ya sabemos, al fantasmita del Bugohan, pues esa voz no me agrada tanto, o sea, que tengan los personajes, ¿vale? Porque esa voz que tiene el fantasmita, pues es muy de subnormal, en serio, ¿eh? Termino mi discurso y te doy paso, Bugotenks. Bueno, espero les haya agradado que mis dos invitados estén junto a ustedes. Bueno, sin más que decir, bueno, comencemos. Creo que esos dos invitados van a tener o van a contar alguna parte también de la teoría o de la historia de si Freezer y Cell fueran buenos, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque no creo que por las puras los haya invitado. Como vimos en la parte anterior, todos llegan a la capital del sur y Yajirobe llega con ellos y las da las semillas del ermitaño que el maestro Karin le encomendó. Este se retira en su nave y luego de unos minutos, ocurre una gran explosión con la nave de Yajirobe, y todos se quedan muy paralizados y sorprendidos. Sí, esto es lo que pasó en el capítulo 1, recordemos, ¿eh? Y también Freezer, recordemos que es bueno y ha entrenado esos 3 años junto con Goku y los demás para la llegada de los androides, ¿no? Ahora me pregunto, ¿cómo harán que Cell sea bueno? Es interesante eso, ¿eh? Al ver dicha explosión, y se dan cuenta que esta había sido provocada por dos sujetos extraños, y estos descienden a la ciudad y se disponen a caminar por ella. Entonces todos los guerreros, muy sorprendidos, se dan cuenta que a estos sujetos no se les podía sentir el ki, ya que eran androides. Claro, obviamente. Entonces todos se disponen a esparcirse por la ciudad para buscarlos, y Freezer va junto con Goku. Entonces todos buscan a los androides, mientras tanto estos dos androides. Aunque me parecería un poco raro de que Freezer bajara en la ciudad, ¿no? Porque si baja, pues los seres humanos que están ahí van a decir, pero ¿quién es este? O sea, ¿por qué ha venido un extraterrestre? Porque recordemos que Freezer es un extraterrestre, ¿no? O sea, no pasaría desapercibido por los seres humanos Freezer, ¿eh? Llamados número 19 y número 20 hacen su aparición con dos ciudadanos. Como lo llamaron Don Ramón y el señor Barriga, ¿no? A estos dos. En serio, así lo llamaron, ¿eh? En serio. Así algunas. Cuando estaban. Imagino que cuando estaban viendo el capítulo y aparecieron estos dos androides, pues así decían, ¿no? Ese es Don Ramón y el señor Barriga. ¿Cómo van a ser muy poderosos esos androides? Todas esas cosas. Y los dejan inconscientes y el androide 20 mata a un ciudadano.
Bueno, al igual que en la línea temporal original, Yamcha también se encuentra con los androides y luego de mucho buscar por la ciudad, y el androide 20 se dispone a robarle su energía como lo hizo asesinando con el ciudadano. Entonces este lo agarra fuertemente, robándole toda su energía y... y lo traspasa, dejándolo al borde de la muerte. Entonces todos se dan cuenta que el ki de Yamcha estaba disminuyendo considerablemente y se dirigen hacia él, incluido Freezer. Entonces todos llegan al lugar donde el androide 20 le estaba robando la energía de Yamcha y se quedan impactados con la escena que estaban viendo. Entonces el androide 20, luego de robarle toda su energía, lanza al piso a Yamcha y Goku le dice a Krilin que se vaya junto a él y le dé una semilla del ermitaño. Entonces el androide 20 se dispone a destruir toda la ciudad causando varias explosiones. Vale, por ahora es lo mismo que sucedió en la línea original, ¿vale? Explosiones y Goku molesta mucho, le da un golpe y le dice que se transporte. El único cambio es que Freezer es bueno. A un lugar donde no afecte a ningún humano. Entonces los androides 19 y 20 aceptan y todos se trasladan a las montañas rocosas, pues este escenario le beneficiaría mucho al androide 20. Entonces Freezer le dice a Goku que le deje pelear con el androide 19, pero este le dice que era mejor que él pelee con él. Entonces Goku se transforma en SSJ y deja muy impactados a los dos androides. Aunque me pregunto si los androides han visto a Freezer y saben, allá, este es Freezer. Pero nosotros no investigamos para nada con Freezer. Solamente sabíamos que Goku había viajado a Namekusei, a Namek y había peleado con Freezer y nada más. O sea, no hicieron los cálculos allá. Pero imagino que conocerán un poco a Freezer, ¿no? Imagino yo, ¿no? Por lo menos de nombre. Entonces este se dispone a pelear con el androide 19 y los dos tienen una pelea muy pareja, pero luego de unos minutos, el androide 19 tiene la ventaja. Sí, este ya es por la enfermedad del corazón que, como se transformó en Super Saiyan, pues su enfermedad avanzó más rápido de lo planeado, ¿ok? Y hizo que se debilitara cada vez más. Ventaja ya que absorbe las ráfagas de ki de Goku y además Goku estaba cansándose cada vez más y más, pues su enfermedad del corazón es... O sea, en la mayoría de historias alternativas, Goku muere por la enfermedad, o está cansado por la enfermedad. Goku no fue inteligente y no se tomó la medicina, o la enfermedad de Goku vino un poco después, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero igual, pues, ¿no? Debería haberse precavido y tomar un poquito por lo menos, ¿no? De repente. Digo nomás, esta es mi opinión, ¿eh? Estaba surgiendo en su cuerpo. Entonces Goku se queda muy debilitado y al borde de perder la batalla, el androide 19 le da un último golpe que lo deja en su estado normal. Entonces Freezer, muy impactado, ve la cara de Freezer, que debe ayudar a Goku. El androide 19 se dispone a robarle toda su energía de Goku para acabarlo, y Freezer le dice a Picoro que debía ayudar a Goku y se dispone a salvar a Goku junto a los demás, pero el androide 20 se interpone entre ellos y les dice que no. A ver, yo pienso que Freezer puede acabar con el androide 20, ¿eh? En serio. No creo que no. No avancen ni un milímetro más. Entonces Freezer, muy molesto, le lanza una onda de poder potente al androide 20 y lo hace volar y este cae a las rocas muy sorprendido del ataque. Entonces cuando el androide 19 está... Bueno, es realista, ¿ok? Freezer sí o sí puede acabar con los androides, ¿ok? Recordemos que estos androides no son muy fuertes. Vale, y no, Freezer sí podría acabarlos. Por lo menos podría ganarles, obviamente. Y está bien, está bien. Está a punto de acabar con Goku, Freezer aparece detrás de él y le lanza una patada que deja inmóvil al androide. Entonces el androide 20 vuelve al campo de batalla y se queda muy sorprendido del tremendo poder de Freezer. El androide 19, muy molesto. Aunque aquí ya debería haber aparecido Vegeta, ¿eh? Eso ha cambiado también, ¿eh? Por si acaso. Se dispone a atacar a Freezer y este también lo ataca. Se da una pelea tremenda entre los dos, intercambian golpes con los mismos poderes y los mismos ataques y técnicas. Esta pelea era más pareja a la de Goku con el androide 19 en la línea temporal original, ya que Freezer no tenía las desventajas de Goku y además... Bueno, Udotens, antes de continuar, cabe resaltar que el androide 19 tiene un poder entre Freezer en su última forma, y Goku SSJ, y Freezer tiene un poder entre Goku, y Goku SSJ. Por ende se sabe que Freezer en su última forma tiene casi el mismo poder que el androide 19. Ah, bueno, porque sabemos que el androide 19 absorbió el Kamehameha de Goku y lo hizo más fuerte, ¿ok?
Así que aquí sí podía haber un balance entre la fuerza de Freezer y entre el poder del androide 19. O incluso el androide 19 lo puede superar por una diferencia que no sería notoria para nada. Porque recordemos que hasta estos momentos el androide 19 es más fuerte que el androide número 20, ¿vale? Digo nomás esto, ¿eh? Bueno, luego de esto, síguenos contando esta interesante teoría. Yo pensé que el Bugohan iba a contar lo que sigue, pero bueno, ok, sigamos. Gracias por la aclaración, señor Guru Gohan. Bueno, sigamos. Vegeta llega al campo de batalla y Ah, observa. bueno, ha llegado. Ha llegado Vegeta, ¿vale? Ha tardado un poco más de lo que el anime original había venido. Ha tardado aquí, pero ha llegado. Va muy sorprendido la pelea de Freezer y el androide 19, junto a todos. Entonces Freezer le lanza un destructor rayo de la muerte al androide 19, pero este absorbe la energía del rayo al igual que la de Goku. Entonces Freezer se queda muy enfadado y luego de mucho pelear con este, dice que era mejor que use su máximo poder para acabar. Claro, aquí se ve que solamente está usando el 50% de su capacidad, ¿no? Si utiliza el 100%, pues. Y recordemos que ha entrenado por 3 años, o sea que ha aumentado un poco más su poder. No tanto, pero sí ha aumentado. Porque en Super, el entrenamiento de Freezer, pues, en 4 meses logró alcanzar un poder inconmensurable. Pero sabemos que eso ya no estaba planeado, obviamente. Cuando estaban en la saga de Freezer, eso no estaba planeado. Eso ya lo incluyeron para Super para que Freezer alcanzara a los Guerreros Z, obviamente. Con el androide. Entonces Freezer se dispone a incrementar sus poderes bestialmente para llegar a su 100%. Aunque me imagino que esta vez Freezer habrá dominado el 100%. No creo que no, ¿no? Porque cuando él entrenó en Super, dominó el 100% y ya no necesitaba volverse musculoso. O sea, en su estado flaco ya tenía el 100%. ¿Vale? Aquí imagino que ya incrementa ya sus músculos, se va al 100%, pero imagino que lo tendrá más dominado, ¿no? Porque recordemos que la desventaja de que utilice su 100% es que su poder iba disminuyendo conforme avanza la pelea. De poder y los dos androides 19 y 20 al ver que Freezer estaba incrementando sus poderes cada vez más y más, se quedan paralizados sin poder decir nada. Entonces Freezer con su poder al 100% le dice al androide 19 que estaba listo y se dispone a atacarlo. Señor Robotnik, permítame a mí hacer una segunda aclaración en esta parte, por favor. Si Ok. bien sabemos que Freezer y el androide 19 tienen casi los mismos poderes, Freezer con su poder al 100% supera abismalmente al androide 19. Bueno, gracias por la segunda aclaración importante, fantasmita Bu Gohan. Bueno, entonces Freezer en su 100% de poder ataca al androide 19, dándole golpes y ataques que dejan muy paralizado y asustado al androide. La razón para ganarle al androide 19 es con golpes o destrozándole las manos, ¿no? Para que no pueda absorber. Y ahí le lanzas un ataque poderoso y lo matas, ¿no? Androide 19, entonces este se dispone a robarle su energía a Freezer, ya que era lo único que le quedaba y en ese momento, Freezer se da cuenta que las manos del androide eran las que le daban ventaja durante Ah, y va a usar el Kien-san que tiene Freezer, ¿no? El rojo. de las batallas, y entonces decide que lo mejor era destruirlas y le lanza el mismo Tajo Fisura que le lanzó a Goku en la línea temporal original. Entonces el androide 19 se dispone a robar la energía de los platillos cortantes, pero es inútil, estos atraviesan la mano del androide y se las cortan por completo. Entonces Claro, porque recordemos que esa técnica de Freezer puede cortar lo que sea. el androide 20 se queda muy asustado de ver esto. El androide 19, muy asustado al ver que Freezer lo mataría dentro de unos segundos, intenta huir de la batalla, pero es inútil. Freezer decide acabarlo y le lanza un potente rayo de la muerte y este le estrella al androide por completo. Entonces Freezer le dice al androide 20 que lo acabaría al igual que al androide. A ver, ha aparecido Vegeta, o sea que Vegeta se quedó mirando, no hizo nada. Eso es lo que no entiendo, ¿eh? Androide 19, el androide 20 ve que estaba acorralado y en ese momento aparece Vegeta y le dice a Freezer que él sería quien acabe con el otro A androide. ver, no es que aparezca, sino es que ya había aparecido. Sino es que recién Vegeta va a actuar. ¿Ok? Porque había aparecido Vegeta y después pasaron a Freezer, ¿no? Que estaba peleando con el Android 19, ha incrementado su 100%, lo mató al Android 19. Y ahora justo cuando va a acabar con el Android 20, Vegeta
ya quiere pelear, ¿ok? Y se transforma en SSJ y deja muy impactados y paralizados a todos, incluido al androide 20. Vale, en estas alturas Vegeta es más fuerte que Freezer, ¿eh? Entonces el androide 20 aprovecha el momento de distracción de los dos y huye rápidamente a las montañas y se esconde en ellas. Entonces Vegeta y Freezer se quedan muy asombrados de ver que el androide 20 escapó y Vegeta le dice a Freezer que no necesitaba de su ayuda para matarlo y Freezer le dice que él también iría a buscarlo. Entonces Vegeta y Freezer junto a todos los demás se disponen a buscar al androide 20, y este dice que aunque no le parezca la idea más adecuada, debía despertar a los androides 10. A ver, pero Freezer yo pienso que sí podría encontrar al androide 20, ¿no? Porque Freezer pelea con la vista, no pelea con el ki, ¿vale? Y aún así puede encontrar también a Goku, hay que recordar. Puede encontrar a muchos de los guerreros Z, a Piccolo, todas esas cosas. Así que Freezer sí podría encontrar por lo menos un poco al androide 20, excepto con los otros guerreros Z que ellos lo buscan a sus oponentes por el ki. 17 y 18 ya que era la única opción que le quedaba. Bueno amigos Wugotenkusus, dejaré el video hasta aquí ya que no quiero alargarlo. ¿Crees que Vegeta, Freezer y los demás encuentren al androide 20 antes de que este llegue al laboratorio y despierte a los androides 10? Yo pienso que como va a pasar, porque si realmente encontraría al androide 20 antes que despierte a los androides, pues la saga se terminaría casi hasta ahí, ¿no? Y solamente esperaría que venga Cell nada más. Por eso yo pienso que sí o sí va a despertar a los androides, ¿ok? 17 y 18, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Bueno Burgotenks, antes de mandar los saludos, quiero decirte que esta teoría estaba muy buena y espero se aleje de las críticas en la caja de comentarios. Bueno, siempre una teoría va a tener críticas, ¿ok? Pero tengo que admitir que la teoría es buena, ¿ok? Tiene algunas cositas que en la primera ya lo dije, faltaba algunas cosas corregir, pero viéndolo toda la teoría en la primera parte me gustó. Y en esta, está buena, o sea, casi no hay ninguna incoherencia, ¿ok? Casi ninguna incoherencia. Lo único que sí me chocó es un poco que Vegeta no hiciera nada cuando Freezer estaba con el androide 19, ¿no? Ahí Vegeta hubiera peleado con el androide 20, ¿ok? Y estar enfocando las dos peleas, ¿ok? Pero la teoría está yendo por buen camino. Pero hay que saber que es un poco conveniente de que sí o sí tendrían que encontrar a los androides, ¿no? Porque, como ya lo dije antes, si ellos encontraran al androide 20 antes de que despierta a los androides, la saga de los androides queda hasta ahí, y solamente tendrían que esperar hasta la llegada de Cell, ¿vale? Por eso yo pienso que sí o sí, como conveniencia, tienen que despertar a los androides, sí o sí. Los guerreros Z y Freezer pues van a tardar ahí, y el Dr. Gero pues va a despertar a los androides para que siga la historia, ¿ok? Porque se podría haber acabado ahí la saga de los androides, ¿eh? Digo nomás, ¿eh? Pero bueno, está buena, me está gustando mucho la teoría, ¿eh? Bueno, si quieren ver aparecer a Bultifor en el siguiente video, déjenlo en los comentarios de abajo y te doy pase fantasmita kamikaze. Bueno, gracias por el paso, amo Bulgohan. Bueno, hoy me toca... Vale. Creo que van a mandar saludos. Y yo voy a dejarlo aquí. ¿Vale? Este segundo capítulo tiene menos incoherencias porque sigue un poco más la historia original. Y también, obviamente, lo único que cambia es lo de Freezer, que es bueno. Y lo de que Vegeta se tardó un poco más en llegar. Nada más. ¿Ok? Sé que está interesante, ¿eh? Si quieren que reaccione al capítulo 3, esta reacción tiene que llegar igual. Si llega a 15 likes o más, yo reacciono al capítulo 3, ¿ok? Para ver cómo sigue también, porque está interesante, ¿eh? En serio. Y yo me pregunto, como ya lo dije también en la reacción, ¿cómo Cell se volverá bueno? Hay que pensar en eso, ¿eh? O sea, es interesante pensar cómo Cell en esta teoría se vuelve bueno. Interesante. Así que bueno, felicito mucho a Litre Super Bugotenks por hacer esta teoría. La verdad está muy bueno, ¿eh? Si algún día él ve mi reacción, espero que también le guste, ¿no? Y que me diga si realmente le ha gustado o no. Si me he equivocado en algo y
Si tienen alguna opinión sobre el video original y sobre mi reacción, también me lo dicen en los comentarios. Yo soy LuisX20 y nos vemos hasta la siguiente parte. Ya saben, 15 likes o más y reacciono al capítulo 3. Nos vemos.